Bueno, uno facilito. Una escalera está apoyada contra una pared y forma un ángulo con el suelo de 40 grados. Si la escalera mide 5 metros, calcula a qué altura está de la pared. Pues hay que mirar. Si hay que hacer el seno, el coseno o la tangente. Tenemos un ángulo y tenemos la hipotenusa. Queremos calcular la altura de la pared. ¿Esto qué es? ¿Cateto, opuesto o contiguo? Si es el cateto opuesto, la relación trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es el seno. Entonces, el seno de 40 tiene que ser igual al cateto opuesto, que le vamos a llamar x partido hipotenusa. Y nos queda que x es 5 por el seno de 40. Por seno de 40, cuidado de tener la calculadora en DEG, es 3,214 aproximadamente. O sea que si ponemos la escalera a 40 grados podemos llegar a 3,214 metros. Vamos a poner que son metros, que es importante poner las unidades de altura. Venga, otro. Un globo que está a 50 metros de altura está atado con una cuerda al suelo. Sí. El ángulo que forma la cuerda con el suelo es de 20 grados. Calcula la distancia de la cuerda al globo en horizontal. Bueno, tenemos un globo que está a 50 metros de altura sobre el suelo y está atado con una cuerda. Nos dicen que el ángulo que forma la cuerda con el suelo es de 20 grados. Y nos piden que calculemos la distancia. Tenemos esto. Calcula la distancia de la cuerda al globo en horizontal. Nos piden esto. ¿Podemos calcularlo? ¿Con qué relación trigonométrica? Si tenemos el cateto opuesto y queremos calcular el cateto contiguo, la más rápida es la tangente. La tangente de 20 es igual al cateto opuesto, que es 50, partido del cateto contiguo, al que vamos a llamar x. Despejar esto supone cierta dificultad para algunos alumnos no muy duchos en álgebra. X, que está dividiendo, pasa multiplicando. Podemos poner
X por tangente de 20 igual a 50. Y ahora, tangente de 20 que está multiplicando se puede pasar dividiendo. X igual a 50 partido tangente de 20. Cogemos la calculadora. 50 partido tangente de 20 es 137,37 metros aproximadamente. Y ahora también podríamos calcular, por ejemplo, la longitud de la cuerda. Lo podríamos hacer por Pitágoras, pero todavía más rápido es hacer, sabiendo que esto mide 137,37 y sin saberlo, hacerlo con la altura y esto es la hipotenusa. Como este es el cateto opuesto de 20, podemos decir que el seno del ángulo 20 es el cateto opuesto, que es 50, partido la hipotenusa, la que hemos llamado h, es la longitud de la cuerda. Despejando de la misma manera que aquí, h pasa multiplicando. Y el seno de 20 pasa dividiendo. 50 partido seno de 20. Ciento cuarenta y seis coma 19 metros. Esa es la longitud de la cuerda. Y ya hemos hecho el problema completo. Otro. Borro esto. Spiderman lanza una red desde la cornisa de un edificio. Que está a 150 metros de altura hacia otro edificio que está a 70 metros de altura. Si el ángulo que forma la red con la vertical es de 30 grados, calcula a la longitud de la red. Y ve la distancia entre los dos bloques. Entonces tenemos un edificio que está a 150 metros de altura. Esto está a 150 metros y el otro edificio está a 70 metros de altura. Aquí y aquí. Se lanza una telaraña desde la cornisa del uno a la cornisa del otro. El ángulo que forma la red con la vertical es de 30 grados. ¿Cuál es ese ángulo? Ese ángulo es no quería decir la vertical, la horizontal.
porque era la variación que quería meter en este ejercicio. La variación con la horizontal. Si el ángulo es con la horizontal, este ángulo mide 30 grados. Por tanto, si formamos este triángulo, ¿cuánto mide este ángulo? Este. ¿Cuánto mide este? Si esto es un ángulo recto que mide 90 y este mide 30, este tiene que medir 60 grados. Entonces, esto mide 150, esto mide 70, por tanto, esto mide 80. Entonces tenemos un triángulo donde sabemos un cateto que es 80 y un ángulo que es 60. Y nos piden la distancia entre los dos edificios, que es este cateto, y la longitud de la red, que es este lado, que es la hipotenusa. A llamar a esto, por ejemplo, x y esto h. Para sacar el otro cateto, la relación trigonométrica que nos da o que relaciona los dos catetos es la tangente. La tangente de 60 es igual a, en este caso de este ángulo, cateto opuesto, que es x, partido cateto contiguo al ángulo de 60, que vale 80. Tanto x sería 80 por tangente de 60. Ciento treinta y ocho coma 56. Redondeando a dos cifras decimales. Y para calcular esto, que es la hipotenusa, podemos usar, como tenemos el ángulo y el cateto contiguo, podemos usar el coseno. El coseno de 60 es cateto contiguo 80 partido hipotenusa. Y de aquí despejamos h por coseno de 60 igual a 80 y h igual a 80 partido coseno de 60. Y esto es 160 metros. Y ya hemos calculado las dos cosas que nos pedían en el ejercicio.